Impresionante lo que han logrado los compañeros que están de hace más tiempo y bueno, y ahora los que venimos de más nuevo nos toca seguir ese ritmo que traen los que están hace más tiempo. Nico, ¿cómo ha sido para ti estos 2 años en el fútbol mexicano? Porque te ha tocado, vas por tu cuarta final, 2 con Pachuca, ahora 2 con Tigres. ¿Cómo te deja este tema y qué significa para ti? No, es algo muy lindo. Poder vivir lo que estoy viviendo, estoy tratando de disfrutar el momento, de estar preparado para lo que toque y nada, ojalá que lo pueda coronar con otro título más, sería muy lindo quedar en la historia de la Liga y de Tigre, obviamente. Parece fácil, ¿no? ¿Eh? Parece fácil. Se dice fácil, pero no, la verdad que mucho esfuerzo, mucho sacrificio y nada, y siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo, sea a donde esté. Nico, te ha tocado competir con André Pierre Guignac, incluso para esta ida, está la duda si inicias tú o inicia él por la jerarquía que tiene Guignac. ¿Qué significa para ti competir a la par del francés? Sí, no sé si competir, porque yo disfruto mucho compartir en los entrenamientos, en el vestidor con él, porque hace 10 años viene siendo el mejor jugador de la liga, es máximo ídolo de Tigre y nada, para mí es un placer y aprendo mucho todos los días de él y nada, o sea, lo que el equipo necesite, nosotros vamos a estar para poder dar lo mejor y acá lo que importa es que Tigre gane, así que sea lo que el profe diga y siempre para adelante. Esa parte, Nico, ¿cómo la has manejado, Nico? Porque también es cierto que si bien has tenido a lo mejor la titularidad que tú tuviste en Pachuca o que te gustaría, has manejado muy bien ese rol, ¿no? Porque entras y anotas gol. Sí, ya te digo, en la pretemporada me propuse superarme lo que había hecho el torneo anterior personalmente y creo que lo pude hacer y nada, ojalá que siga de esta manera, ayudando al equipo, entrando o jugando de titular y poder convertir o asistir. Así que nada, siempre me preparo para darlo todo para el equipo. Nico, hace 2 minutos tu compañero Guerrero nos comentaba que llegar a Tigres para él había sido su mejor decisión.